oficialismo de nuestro municipio, acompañando a alguien nuevo en esto, que bueno, si bien ya viene militando desde hace bastante tiempo al señor Marcelo Paz y bueno, nuestro gran amigo y compañero Fernando Escobar. Bien, también Jorge Berizán de la ONA. ¿Es así, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, así es. Bueno, también contarte que desde la localidad de Gaona vamos a estar acompañando acá con Ramiro, con Norma, este proyecto. Y bueno, la verdad que para mí, yo venía buscando un espacio desde hace un montón de tiempo, venía militando, trabajando ya con ellos y con otros partidos políticos. Y bueno, la verdad que se dio la oportunidad, me cedieron un espacio, me dieron un lugar. Y bueno, acompañar como gauneño para ir a representar a mi pueblo, que la verdad que hay muchas falencias, que hay muchas injusticias, un montón de cosas, muchas problemáticas. Tenemos la problemática que queremos la municipalidad, de la cual voy a defender con uñas y dientes, como se dice, el tema de la municipalización de la localidad de Gaona. Y bueno, ya participar en una contienda electoral donde voy a ser precandidato. Y bueno, eso. Y bueno, saludar a todos los compañeros de allá de la localidad de Gaona que me vienen acompañando de hace un montón de tiempo y que bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de participar. Haciendo, ¿no?, un análisis rápido, se diría que el movimiento Quiebra Unido, en cuanto al Quiebrachal, tiene un armado bastante inteligente, ¿no? Tiene en cuenta la ciudad de Quiebrachal, Talavera y también Gaona, doctor Blanco. Sí, lo que nosotros pretendimos en el armado de esta lista es unir a todos los representantes de Quebrachal. Tuvimos muchas conversaciones, se le ha dado la oportunidad a todos los representantes, perdón, a todos los representantes políticos y a los sectores para participar en esta unión. Quebrachal es un municipio que tiene mucha problemática y muy diversa, ya que tiene tres grandes, digamos, pueblos, que es el pueblo de Quebrachal, Gaona y Talavera, sin dejar de lado el resto de los otros pueblos como Macapillo, Toyoche, El Vencido. Pero entre tres pueblos se representa la gran problemática. La vez pasada, cuando yo estuve acá, creo que quedó claro que nuestro proyecto era un proyecto basado en los pilares fundamentales, que es la salud, el trabajo y la educación. Y creo que nuestros representantes de hoy de la lista, junto con otros concejales que también nos van a acompañar y darle la posibilidad a la juventud de participar y a estas caras nuevas, la posibilidad también de que estos sectores se expresen y que puedan tener un espacio político para lograr un cambio verdadero en Quebrachal. La problemática es seria. Hoy seguimos con la problemática de la educación, con la problemática de la salud y que no tenemos una solución concreta. Creemos que este proyecto representa realmente todo lo que Quebrachal quiere y creemos que vamos a ser la opción verdadera de esta oposición al oficialismo que lamentablemente no ha logrado que nuestro Quebrachal progrese dentro del departamento. También está con nosotros el profesor Juan Cabrera, también muy conocido allí en Las Lajitas, estudió también en Joaquín B. González, esta vez no como precandidato, Juan, pero sí acompañando, ¿no? Tu hermana es candidata, acompañando a la lista del Movimiento Popular Unido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches a todos los presentes, a tu audiencia. Para mí es una enorme satisfacción trabajar con este grupo con el cual venimos militando desde hace bastantes años, siempre dentro del cuadro de oposición, como conoces, Fernando ya lo ha hablado muchas veces, somos compañeros de trabajo. Y también, para hablar un poquito sobre lo que dijo el doctor Blanco acá, nosotros también queremos cambiar la realidad de nuestro pueblo, ¿no? Quizás muchas veces gente que va a la Lajita dice, no, Lajita es su jardín. Es verdad, ¿no? Lajita ha crecido mucho en los últimos años, pero también es cierto que hay una gestión que lleva muchísimos años, ¿no? Y yo creo que lo que nosotros venimos bregando de hace muchísimos años es acerca de una renovación en la política, ¿no? Yo creo que nadie tiene que quedarse atornillado en un sillón durante muchos años. Y esa es la lucha que a mí me lleva de hace 12 años. Yo participo en política,
fui concejal entre el año 99 y 2001, es el único cargo político que ocupé, pero siempre milité apoyando a un candidato, a otro, pero con siempre con la finalidad de que mi pueblo tenga un cambio, ¿sí? Que haya gente joven con nuevas ideas. Muchas veces la renovación política hace falta, ¿no? Yo creo que es el pensamiento generalizado de toda la población. Y bueno, yo estuvimos en la elección pasada con este grupo que ahora lo lleva como candidato a popular Hollín, más conocido como Hollín en la Gita, ¿no? Guillermo, mi hermana que va a estar de tercera candidata a diputada, y el grueso de la dirigencia que en la elección anterior apoyó al doctor Hugo Rivas. Bueno, nosotros tuvimos desprendimiento y de ahí surgió la posibilidad de trabajar con Marcelo, ¿sí? Un candidato que a mí me parece interesante porque es un candidato nuevo a diputado, creo que todos van a concordar con eso, ¿no? Que es un muchacho joven que puede traer nuevas ideas, un aire de renovación, que a la política es indudable que le hace falta, para solucionar algunos problemas que cada una de nuestras comunidades tiene, ¿no? Yo creo que es importante que la política se renueve, que aparezcan nuevas caras, ¿sí? Con otras inquietudes, con otro nivel de acercamiento a la gente. Bueno, esa es mi lucha. En algún momento había pensado en bajar los brazos, tuvimos muchas batallas nosotros allá en Ajita con este grupo. Por supuesto que hoy no vinieron, no pudimos venir todos, pero es el grupo que continuamente hace oposición en la Lajita. O sea, si vos vas a la Lajita y te encontrás gente, Juan Cabrera y cuatro o cinco más que siempre plantan bandera al oficialismo, ¿no? Yo creo que hay ciclos que se cumplen y bueno, y esa es nuestra lucha, Fernando, ¿no? Espero que algún día lo podamos concretar y podamos mostrar que nosotros también tenemos ideas para hacerlo más grande a nuestro pueblo, ¿no? Siempre hablando del lugar de cada uno trabaja, se entiende, ¿no? Y bueno, este es un grupo bastante lindo, con gente independiente, con gente que tiene visiones distintas acerca de lo que es la política, y eso es lo que a mí me propició a apoyar la candidatura de Guillermo en primer término, ¿sí? Un muchacho que nunca ha militado muchísimas veces apoyando a distintos candidatos, pero es la primera vez que va a poner a consideración de la población su candidatura. Es una lucha, vos la conocés, ardua, y que tiene sus sinsabores, pero esperemos algún día poderlo coronar llegando al municipio. Esa es la idea.